que le frené. Se fueron cinco. ¿Tú lo corriste? Un santo esposo. ¿Viene el fin? Pero tú eres navegante, ¿no? Sí. Ah, pásale aquí, tantito. Tantito, nada más. Tu nombre, dime qué, cómo te. A ver, así como estás, así como estás. Ven. Oye, a ver, platícame, ¿qué siente andar corriendo la carrera panamericana en este coche? La verdad fue una experiencia increíble. Nos quedamos con ganas de más. Entonces, pues, primeramente, Dios, el próximo año ya se está preparando algo bueno. Oye, son etapas día tras día. Y correr en la carretera donde corren los coches más rápidos, los clásicos en el mundo. Sí, sí. Entonces, ¿ustedes estaban ahí? Sí, la verdad, sí, tuvimos, gracias a Dios, la oportunidad y sí, es algo una experiencia padre. Así increíble. Oye, pero ¿tú le ibas cantando las curvas o nada más iban como en paseo? No, sí íbamos en Sport Tour, pero sí nos otorgan las libretas y vamos haciéndolo todo como si estuviéramos en competencia, nada más que no nos dan nuestros tiempos. Ah, okay. Y no podemos rebasar a los de adelante. Okay. Pero nos dan las libretas, nos dan todo para navegar. Perfecto, te felicito, no los había yo visto. Muchas a tu esposo gracias. Sí, pero no te había visto a ti, pero qué bueno, felicidades, sí, y qué bueno que gracias. Me los encuentro aquí en este evento. ¿Qué coche es? Dark Horse. ¿Es 2024? Sí. 2024, Dark Horse 2024. Perfecto, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Daniela. Ahí está. Daniela Díaz. Gracias, Daniela. Gracias. Acá está el piloto. A ver, piloto. Platícame tu experiencia de correr la carrera panamericana. Así, sin que no salgas. Okay. A ver, platícame. Nos fue muy bien. Gracias a Dios, pues salimos bien y llegamos bien. Es una carrera donde hay mucha camaradería. La intención de este primer año es aprender. El próximo año también vamos a estar participando, pero en las históricas. Ah, ya en Florida. Sí, exacto. ¿Qué categoría fue? ¿Tour? Sport Tour. Ah, ok. ¿El coche cómo se comportó? Muy bien, sin ningún detalle. Se nos reventó una llanta en Ciudad de México, pero fue ya en tránsito. Ah, de tránsito. No fue en las etapas de velocidad. Ah, ok, perfecto. Entonces, del carro no tuve ningún problema. Me admiró porque en ningún momento ni frenos, ni motor, ni nada se calentó. Nada se calentó ni nada. Todo estuvo. Funcionó perfectamente. En excelentes condiciones, sí, así. Perfecto, pues te felicito y qué bueno que representes a Oaxaca en este tipo de coches. Muchas gracias. Y creo que es algo histórico en la Panamericana que tú estuvieras corriendo en este tipo de coches, ¿no? No había habido otros, ¿eh? Pues Dark Horse es el primer Dark Horse. Ajá. Y nos comentaron allí en Guanajuato que era el segundo Mustang en terminar el Sport Classic Tour. Qué bueno. Muchas gracias, felicidades, ¿eh?